Bienvenidos y bienvenidas a mi programa Alegría de Vivir, promocionado por Lil, Liga Internacional de Líderes. Y hoy estoy contigo para presentarte una persona muy especial que se llama Valeria Dios. Y ella se dedica a facilitar el curso en Milagros y el perdón no dual. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Con ganas de compartir? Hola, sí, muy feliz de encontrarme con vos. Gracias por este espacio, mm -hmm. por invitarme. Qué bueno, qué bueno, Valeria. Mira, ¿nos quieres contar cómo has encontrado tu propósito en la vida? Bueno, digamos, si te soy completamente honesta, primero tuve que sufrir. <laughs> primero sufrí porque era la era tal vez en mi caso fue la forma de hacerme preguntas. De hacerme preguntas un poco esenciales, ¿no? De no encontraba sentido a en muchísimas cosas. Eh, me acuerdo de ir al colegio y no, no entender por qué había bandos, por qué había que pertenecer a uno o a otro. Nunca podía pertenecer a nada, siempre estaba en el medio, no me identificaba con nada. Y todo eso me llevaba a, a sentirme sola y tal vez diferente. Y, y eso no me. No, algunas veces no la pasaba bien con eso, entonces mi mente se iba para adentro, era muy introspectiva, muy tímida. Y bueno, entonces aparecían preguntas. Creo que las preguntas más importantes están dentro. Y cuando uno hace esa mirada adentro, porque lo que hay afuera no, no resuena en nada, eh, aparecen esas preguntas y aparecen también las respuestas, muchas veces en forma. Así que bueno, tuve muchas experiencias. Digamos, a partir de estas preguntas y me convertí en una buscadora, buscaba respuestas. Entonces ya desde muy chica me llamaban la atención todas las cuestiones que eran alternativas, no, no, no muy alternativas, buscaba en libros, ¿no? no me gustaban las cosas ni mágicas, ni muy, ni muy místicas tampoco. Pero bueno, eh, pasé por un montón de cosas y un día llegó a mí un... Eh, un anillado, una, unas hojas anilladas, unas fotocopias, con lecciones. Eran las lecciones de un curso de milagros. Yo no sabía bien de qué se trataba. Y cuando leí la primera lección, que decía, eh, nada de lo que veo significa nada, fue como si de golpe me hubiesen despertado y, y hubiese encontrado la respuesta, lo que respondía a todos mis problemas. Realmente sentí la liberación total y. Dije acá, es por acá, por acá están las respuestas. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer un curso de milagros y, bueno, como vos, le di varias vueltas, <laughs> eh, pero realmente fue maravilloso, súper transformador. Y el curso de milagros me abrió también a poder entender otras filosofías, tal vez más antiguas, como la advaita Vedanta, y también llegué a la, a la Escuela de Perdón de Jorge Lomar, donde pude hacer todas las prácticas para entender lo que era el perdón no dual, ahí pude empezar también a compartir el perdón no dual, digamos, que es lo mismo que dice el curso, pero de una forma más occidental eh, o, o más entendible, más a, a lo cotidiano. El curso de milagros tiene una forma de escritura compleja, un idioma religioso, un idioma cristiano, y eso puede hacer que nos sintamos como resistentes a hacerlo. Pero... Si yo tuviera que decir qué es lo que es más directo, qué es lo que es más transformador de todo lo que hice en mi vida, es el Curso de Milagros. El curso de Milagros no tiene un solo error, en nada no tiene una sola contradicción y si yo me abro a hacerlo, a practicarlo con, con, en la profundidad y en la apertura que, que pide, eh, te transforma la vida completamente, cambia completamente tu mentalidad. Y bueno, y eso te permite vivir las relaciones de otra forma, la percepción de otra manera, el sentir de otra manera. Bueno, te, te empezás a volver una especie de, de, del, dueño de, del dueño de tu vida. Ya no sos más impotente. Mm -hmm. Y estás sufriendo por, porque no entendés de qué se trata lo que está pasando. Así que digamos que el propósito lo encontré a través de muchas preguntas que me hice y el mismo curso de milagros me fue llevando a encontrar esa respuesta acerca de cuál era mi función. Mi función era muy clara, pero yo no la aceptaba. Eh, era la de compartirme, ¿sí? era la de expresarme, la de comunicar. Y mmm, yo no me había dado cuenta. Y mucha gente me, me pedía que los escuchara. Y yo escuchaba fácilmente a todo el mundo. Y de, resulta que las respuestas que yo daba eran muy útiles en ese momento, pero yo no lo reconocía tampoco. Hasta que finalmente, bueno, se me empezó a juntar gente en mi casa para para que los ayude a hacer un curso de milagros. Y naturalmente todos los años empezó a pasar eso y cada vez más. Y hace 15 años, ahora ya que lo hago, eh, y eso me ha ido demostrando demo que en realidad mi propósito era aprender a través de la enseñanza, seguir profundizando en mí a través de la relación, ¿no? la relación con todos, con otros, eh, que me van tra trayendo... Problemas que tienen, conflictos que tienen, dificultados con, la, con el aprendizaje. Y mientras me lo traen, soy yo la que está aprendiendo. <laughs> mientras por ahí parece que estoy enseñando o guiando o mostrando un camino, soy yo la que resuena ahí todo el tiempo. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque no termina nunca el aprendizaje. Claro. Qué bonito. He dado una forma ese curso, que es una herramienta de la tierra. Um, te ha ayudado a encontrar las contestaciones dentro de ti misma. Te has dado cuenta que tu misión era compartir y a la hora de compartir constantemente estás aprendiendo, ¿no? Uh -huh. y, y sanando también a través de los demás, ¿no? Sí. Porque sí. los otros son, son nuestros espejos y siempre nos encontramos por por algo, ¿no? Sí, sí. Todo, eh, la voz del otro siempre es nuestra propia voz dentro. Uh -huh. Y dime una cosa, esa, esa primera lección que yo todavía, creo que todavía no he integrado al 100% esa primera lección, que nada de lo que vemos es real. Yo todavía también me acuerdo la primera vez. Y yo digo, entonces resulta que estoy dando mucha importancia a esto en lo positivo o mucha importancia a esto en lo negativo y nada es real. Y digo, ¿pero qué me estoy montando, no? Y claro, yo en la teoría ya lo entiendo. ¿no? en la teoría sí. lo sé pero como ser humano en la tierra pues todavía me caigo con lo positivo sí. y, con, y con lo aparentemente negativo ¿no? sí. um, entonces um, cómo tener presente esta esta lección ¿no? en nuestro día a día principalmente cuando yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor estás con una persona que te quiere y, y esa persona pues te grita, te grita de una forma como muy agresiva. Pues a lo mejor es verdad que sabemos que ese grito tiene que ver con la propia persona, pero ¿cómo, cómo hacer para que eso no te afecte? Porque también tenemos emociones, ¿no? Y a pesar de yo saber que eso no tiene nada que ver conmigo. Pues hay momentos que como humana, pues por ejemplo, me, me, me pueda afectar, ¿no? Es que eh, nuestros pensamientos siempre van a querer resolver nuestras emociones y el pensamiento no puede resolver las emociones. El entender por qué el otro está gritando no va a hacer que yo me sienta mejor. El entender que mm, no hay nadie afuera o nada de lo que veo significa nada intelectualmente no va a resolver lo que yo siento. Entonces la respuesta está en que yo en esa situación en el que parece haber un otro que me está maltratando o gritando o siendo injusto de alguna manera, yo pueda abrirme a lo que yo siento, abrirme completamente sin buscar la interpretación de lo que siento, sino simplemente sintiéndolo, porque el mismo sentir nos va a llevar dentro a lo que está realmente alimentando el sentir. El sentir que nosotros tenemos puede parecer que tiene que ver con esos pensamientos superficiales acerca de que hay alguien haciéndome algo de que ahí afuera hay un otro que se llama no sé cómo y que me está haciendo algo otra vez tal vez no otra vez más <laughs> pero si yo me quedo solamente en ese nivel tratando de entender por qué está pasando eso puedo más o menos entenderlo, incluso puedo justificar que el otro es así por su pasado o que esta relación en realidad tenemos que comunicarnos mejor para que esto no pase. Nos quedamos en el nivel de las formas o del tiempo. Cuando en realidad, si yo me permito sentir lo que ese otro me está trayendo, sí, que es la sensación de ser víctima de alguien, tratado injustamente, vulnerable, esa sensación que viene a mí cuando yo estoy pasando por esa situación. Si yo me dejo guiar, voy a ver internamente que esa emocionalidad estaba en mí antes de esa persona. Estuvo siempre ahí. Estuvo y yo ya la sentí otras veces. Entonces, si yo me dejo guiar en un trabajo de perdón o, o acompañados por un curso de milagros, lo que vamos a ver es que en realidad tenemos creencias profundas, incluso en el, en el subconsciente o en la parte más eh, profunda de la mente, que parecen decir que yo, me merezco eso, que yo para tener, para no estar sola, tengo que pagar un costo, por ejemplo. Podría ser uno. Digo cualquiera porque puede aparecer un montón, pero eh, hay, una, hay un miedo a la soledad, y ese miedo a la soledad, ¿sí? una creencia que tenemos profunda, dice que entonces yo para relacionarme tengo que pagar algún costo o hacer algún sacrificio. Y ese sacrificio se puede llamar eh, maltrato, sentirme mal eh, digamos algún tipo de, de malestar por el que yo voy a pasar, entonces si, si vemos dentro de eso ya nos damos cuenta de que realmente nos damos cuenta a nivel sentido de que la otra persona solamente está haciendo un estímulo para que yo sienta eso, no es la culpable, no es quien me está haciendo algo sino es algo que yo estoy creyendo que me merezco ¿Sí? es una creencia entonces como que esta figura aparece que puede ser un jefe, puede ser la pareja o, o un amigo, para que uno se dé cuenta que todavía tiene esa herida para poder sanar. Sí. O sea, a sí. nivel inconsciente la persona atrae esa figura. Sí, exactamente, pero una vez que vos eh, perdonás internamente, porque el perdón siempre termina siendo hacia uno, hacia las creencias que uno está guardando, atesorando, porque además las defendemos, una vez que podemos perdonar eso, ya no podemos ver más a la persona como culpable. La persona pasa a ser completamente inocente y la relación también empieza a sanarse, empieza a transformar. Es decir, no significa que yo no tenga que, por ahí, tomar distancia de esa persona, separarme de esa persona. En la forma, yo voy a tomar las decisiones que crea que puedo tomar en ese momento, alejarme discutir también, pelear, devolver la pelea, no importa lo que hagan las formas. Lo importante siempre es lo que hacemos dentro. Una vez que yo puedo conectar con esa parte de mí, que cuando conectas con esa parte, te das cuenta de que esa, esa eso que está ahí dentro tuyo es antiguo. No te lo trae, no es que no es con esa persona. Ya estaba en vos. ¿Ya lo sentiste a veces con tu madre o con tu padre o con un hermano o con alguna amistad en, la, en el colegio? Y, y, y si te quedas ahí te vas a dar cuenta que incluso los los sientes de antes como que ya estaba eso impregnado en vos la sensación de no merecimiento de no valer está en nosotros está en esta mentalidad y esta es la mentalidad digamos que ocupa nuestra conciencia una mentalidad que dice que somos incorrectos que somos culpables y que nos merecemos algún tipo de castigo mientras yo no pueda reconocer esta mentalidad como un aspecto de mi mente a sanar, significa que no es que realmente haya algo malo en nosotros, sino es que nuestra voluntad, nuestra voluntad que es muy poderosa, está puesta en esta mentalidad. Y esta mentalidad no es lo que somos, no nos representa para nada, pero estamos viviendo toda una experiencia en las formas desde esa mentalidad. Así que poco a poco, cuando vamos dentro, lo que vamos descubriendo es que primero somos pura voluntad observando nuestro contenido mental. Que podemos empezar a elegir los pensamientos que tenemos. Que podemos elegir perdonar una creencia, liberarla, soltarla, de dejar de darle importancia. Al uh hacer -huh. es? no esto, ¿se, se libera la mente. De esa mentalidad. Para que la gente nos pueda entender, porque claro, tú sí. estás en esto hace años y para ti es fácil <laughs> o más fácil. <laughs> ¿Cómo sería este perdonar esta creencia? Porque entenderlo y verlo y observarlo es fácil. Pero luego, claro, nos han programado pues, para, para, para sermos culpables de todo, e incluso a veces esto de, del pensamiento positivo. Que tem efeito rebote. Sim. Sí, porque, porque, claro, não é tão fácil. Me põe o pensamento positivo e automaticamente substitui o anterior. Pode passar, mas normalmente sim. não é tão fácil, não? Então, o que nos podias dizer? Porque porque depois, quando Uno o vê, em al início do caminho, a reação mais normal é que Uno se enfada mais com o outro. Diz como é possível claro. que eu criando esta realidade? Y, que lo, que, y, y tú no sabes cómo lo estás haciendo y que todo el mundo te dice, hombre, que te estás criando esa realidad. Entonces, en, en el inicio del camino, pues tú te enfadas y te sientes claro. más culpable todavía. Te sientes como, como que, 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 que toca más en la herida que, que, que todos hemos tenido o tenemos sí. de que soy la culpable de todo. Sí, sí, es como si fuéramos nuestros propios enemigos o tuviéramos sí, el enemigo dentro. Está clarísimo. Bueno, mira, hay, hay, un, hay un proceso que es más, bastante más sencillo porque realmente nosotros tenemos niveles de conciencia y en el nivel de conciencia más superficial es difícil entender cómo perdono una creencia que está en lo profundo de mi mente. ¿no? ¿Cómo me libero de esa creencia? Claro, en ese nivel, nivel digamos, superficial no tenemos toda la información. ¿Sí? Nuestra mente profunda tiene toda la sabiduría y a medida que vamos yendo dentro se nos va guiando y el mismo sentir nos va a mostrar cuál es el siguiente paso. ¿sí? No hace falta que lo sepamos cuando empezamos a hacer el trabajo. Eso por un lado, así que digamos, es confiar un poco en el proceso de ir hacia adentro y cómo se nos va guiando en ese deshacimiento. Pero algo simple en las formas para poder empezar a, a liberarnos de, te soy honesta, ¿no? del apego que tenemos a sufrir, es, es este, esto que podríamos hacer. Cuando estamos en el medio de un conflicto, cuando parece que alguien nos perturba de alguna manera, es simplemente chequear en ese instante los pensamientos que estoy teniendo acerca de esa persona, acerca de mí, acerca de la situación. Yo recuerdo estar en el medio de una discusión de pareja y la otra persona maltratándome. Para mí era injusto que me maltratara de esa forma, <laughs> que me dijera lo que me estaba diciendo, porque yo era demasiado buena para que él me estuviera diciendo eso. Y un momento en mi mente, mientras discutía, mientras de mi boca salían palabras, en mi mente estaba pasando algo distinto. Y esto es lo que propongo. Reconoce que debajo de lo que estás diciendo hay pensamientos. A veces estamos discutiendo y dentro nuestro estamos pensando otra cosa. Darnos el espacio para pensar, ¿es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad lo que estoy creyendo? Solamente que yo internamente empiece a poner en duda esas ganas que tengo de tener razón, de discutir con el otro para imponer mi forma de ver, para explicarle que tiene la culpa, para tratar de demostrarle que tiene la culpa o para tratar de explicarle cómo tiene que hacer para no hacerme daño. Si yo mientras hago eso afuera, reconozco internamente que no sé, no sé si tengo razón. No sé si todo lo que estoy diciendo es cierto. Entonces se produce algo en nuestra mente que es nuestra mente deja de pelear. ¿Sí? Entonces la intensidad de la discusión, la intensidad de este sufrimiento Realmente empieza a menguar, empieza como a, a ceder. Entonces, eso podemos hacer en el medio de un momento de conflicto. Permitir internamente estos pensamientos que cuestionan: de, ¿de verdad tengo razón con lo que estoy diciendo? ¿de verdad creo lo que estoy diciendo? Verme a mí víctima de otro. ¿De verdad tengo ganas de estar acá? ¿Sí? ¿Soy víctima? ¿no? Empezar a cuestionar. Eso hace solo que el camino ya, para mirar hacia adentro... Claro. Es como, es como, es importante como pararse y de alguna forma no querer encontrar las contestaciones rápido, como confiar realmente sí. en el proceso, que realmente todo se resume a esto también, confiar en el proceso. Lo que pasa sí. es que cuando uno lo está viviendo, como está sufriendo, quiere salir corriendo. <laughs> Entonces, la claro. técnica más rápida. Bueno, es que, es que en realidad mira, una de las defensas del sistema de pensamientos del ego es no sientas. ¿Sí? Esto lo aprendí en la escuela de Jorge. Las defensas del ego son ese sistema de defensas que tiene esa mentalidad para que nosotros no nos hagamos las preguntas esenciales y de golpe ese sistema desaparezca y yo pueda expresarme desde mi ser. O sea, tener esta experiencia pero consciente del ser. Bueno, estas defensas, una de las defensas es no sientas. Otra de las defensas es no puedes. ¿Sí? Y otra es no mires. Son tres defensas que están constantemente activas en nosotros. Entonces, la defensa no puedes te va a decir siempre que lo que está pasando es más grande que vos, que lo que estás aprendiendo no lo vas a terminar de aprender nunca, que no lo estás entendiendo, por eso no te va a hacer efecto, que mejor en otro momento. <laughs> sí, no puedes ahora, ahora no puedes, no tienes tiempo. La defensa no sientas, es no sientas esto que estás sintiendo. Entonces, ¿la mente qué hace? Cuando está la voluntad de no sentir, cuando mi voluntad está puesta en no sentir, la mente va a buscar un montón de recursos para que no sientas. Se va a distraer, va a tomar alcohol, se va a ir bien lejos, se va a ir de, 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 de jarana con amigos, va a buscar algún amigo para, para, para expresar lo que está pasando, pero para que lo distraiga. Es, es cuestión de no sentir. Voy a ir a hacer una meditación para no sentir lo que estoy sintiendo, para calmarme. Voy a buscar métodos más espirituales, menos espirituales, para no sentir. ¿Por qué haría eso el ego? Porque el sentir es el que me va a llevar hacia adentro. Y eso es muy interesante, porque realmente hay mucho miedo a sentir y la sanación está en el sentir y las historias que nos inventamos más bonitas, porque somos muy inteligentes, somos un ser. <laughs> En buscar meditaciones bonitas y cosas bonitas para montar, ¿no? <laughs> que es buenísimo. Es, es, es super, son muy buenas las meditaciones y llegar al silencio es clave también. Claro, claro, pero, claro. Pero ojo con usarlas para escaparme de lo que estoy claro. sintiendo. Sí, Puede usar la meditación para meterme en lo que estoy sintiendo también. Claro, desde qué sitio es como poner la atención, desde qué sitio estamos haciendo las cosas. Venga, y que si nos estamos escapando, también está bien irse de eso y ya está, que a veces todavía nos escapamos y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, porque el proceso siempre es perfecto y estamos en el lugar correcto. No hay nada que esté pasando, que no, que no tendría que estar pasando. Qué bueno, qué bueno. Es, es, es muy mágico. Y luego, uh, esto de, ven, yo entiendo alguna cosa del curso de milagros, pero muy poco, muy poco, yo lo voy entendiendo poco a poco, pero es interesante esto de, de la relación santa, uh -huh. porque a la primera la gente tiene la creencia que una relación santa es una relación pues, buena cuando hay una afinidad ¿eh? o cuando hay así, un encuentro y hay resonancia. Porque al final uno lo que quiere es encuentres los otros de conflictos, pues no. No. No, no, no. Esa es una relación santa. Lo que pasa es que nosotros, fíjate cómo los símbolos, enseguida los interpretamos. Santo es alguien que es bueno, que, no sé, que se ha sacrificado de alguna manera. ¿no? Ese es con lo que relacionamos la palabra santo. Entonces, cuando lo armamos en una frase, tiene que haber algo de eso también. Pero la relación santa a la que se refiere un curso de milagros es la relación que, digamos que tiene el propósito, que cumple el propósito de sanar. Pero nosotros generalmente elegimos sanar a través del conflicto. Después ya, cuando nuestra mente está más abierta, nos damos cuenta que podemos sanar simplemente con nuestra voluntad puesta en sanar. Es decir, yo puedo observar los pensamientos que tengo, y sanar a través de esa observación, eligiendo, que, eligiendo darme cuenta que hay pensamientos que son, no, no reflejan la verdad acerca de mí. Y entonces los puedo soltar, los perdono, los libero. En realidad, la palabra que usemos da lo mismo. En una relación santa, el conflicto, ¿sí? la, la mente que está en esa relación santa, usa el conflicto para sanar. ¿Sí? Usa correctamente la experiencia. Te voy a poner un ejemplo. En los grupos que yo facilito de un curso de milagros, hay un montón de personas. Algunas hablan más, se comparten más, otras se comparten menos. Y resulta que todos, por supuesto, de a poco van abriéndose a comentar sus conflictos. Ese conflicto que traen siempre termina siendo algo que uno trae, que es la sombra, y lo pone a la luz. Obviamente la sombra desaparece. Entonces todos los demás, con la mirada desde un curso de milagros colaboran y funcionan como una red para, para son como luces que se prenden como reflectores que se prenden y esa persona que trajo eso que era un conflicto ese conflicto desaparece desaparece en el momento que lo expresa porque hay un montón de voces ahí que recuerdan y que sintonizan con ese conflicto también pero incluso hay personas que se sienten molestas por la forma de um, expresarse de alguna de las personas del grupo que se expresa de más, porque ocupa mucho tiempo, porque empieza, que a... esto en los grupos pasa un montón, me molesta como habla, me molesta que pregunta mucho que siempre está ocupando espacio <laughs> esto no queda oculto porque es un encuentro santo donde la relación es santa donde yo puedo expresar aquello con lo que estoy en conflicto no importa si se trata de vos o de la otra persona del otro cuadradito estoy en conflicto con esto no, ya, ya estoy reconociendo que no es la persona la que tiene el la con la que tengo el conflicto, sino lo que me trae la persona. Yo estoy en conflicto con que ocupen mucho tiempo. Una relación santa tiene eso, que yo uso el conflicto para descubrir en mí dónde está el conflicto, cuál es el conflicto en mi mente. Mm. Así que sí, hay conflicto. Una pareja puede tener una relación santa y estar peleándose. Y separarse también. como que de alguma forma, pois pues todas as relações são santas, pero interpretamos que o conflito é algo malo e há como uma tendência a, a rechazar o conflito porque como claro salas de tua zona de comunidade comodidade e sentes coisas que não te gostam, pero é sí. interessante isto que emite o curso em milagros De poder ver ese conflicto de una forma diferente, como, que, como sí. que es un espejo que me está mostrando que a mí me pasa algo, por ejemplo, que el otro está ocupando mi espacio y habla más que yo, ¿no? ¿Qué sí. me pasa a mí, no? Es que no podríamos ver esas ideas que tenemos porque están ocultas en nuestra mente, entonces solo podemos sanar en relación. La relación tiene ese propósito. El único propósito de la relación es que yo me sienta amado. ¿Sí? Porque nuestro propósito es expresar el amor que somos. La relación tiene el propósito de mostrarme cuáles son los obstáculos que yo mismo puse y que olvidé, pero siguen estando ahí los obstáculos, entonces el otro me los muestra. ¿Qué me hace sentir el otro? ¿Rechazo? ¿Que soy rechazado? ¿Que no soy valorado? ¿Que no, no importo? Si me está haciendo sentir eso, pues entonces será que dentro de mi mente todavía hay ideas de que no valgo, de que me puedo quedar solo, de hay ideas que temo mirar. Temo mirar por esto de que todavía creemos que lo que hay de... dentro nuestro, como ideas acerca de nosotros son ciertas, que es cierto que de verdad somos malos, que es cierto que de verdad no valemos nada y nos metemos castigo. Tenemos miedo de mirar dentro y encontrarnos con eso como si fuera verdad. Y al verlo se instalara. Pero realmente pasa todo lo contrario. Cuando miramos dentro, nos encontramos con ideas muy confusas y muy contradictorias acerca de nosotros. La misma incoherencia que hay dentro y la misma observación consciente las desarma, las deshace. Te das cuenta de que, como, ah, esto no tiene ningún sentido. Mm -hmm. Que qué, qué increíble, porque... a compreensão de esto é es muito muito importante porque quando alguém te critica ou te disse te disse o que sei pois pues, eras um irresponsável é por exemplo sí. uh, claro se a pessoa não tem esta consciência lo, lo vai receber como que, sí, que se que seja verdade então cristaliza o hum. trauma ou a crença que a tem, e precisamente a ideia é es dissolver essa crença, porque não é verdade. E a verdade é que agora te escutava e pensava, Pu, se todo o mundo puder entender isto, bem, pelo menos entendê-lo para que pouco a pouco possa dissolver Sim. essas crenças que estão muito enraizadas e que nos fazem muito dano. Y unos más o menos, yo creo que hemos sido todos programados de la misma forma. Sí, a medida que vamos mirando dentro, más y más profundo nos animamos a mirar. Sabes que hay algo de lo que nos damos cuenta: es que compartimos todos el mismo problema. ¿Sí? Cuanto más inconscientes somos, más separados estamos. O sea, más diferencias vamos a ver entre unos y otros. ¿Sí? Uh -huh. Cuando yo vivo inconscientemente, realmente veo muchas diferencias. Más consciente me vuelvo acerca de, de mi contenido mental, de lo que estoy trabajando, de para qué me sirven las relaciones. Empiezo a confiar en el trabajo, en el proceso. Empiezo a confiar en, en lo que estoy sintiendo. Empiezo a encontrar mucha empatía con todo el mundo. Porque no importa... Eh, en qué parte del mundo vive o qué tipo de problemas tiene, compartimos el mismo conflicto. El conflicto puede ser: imagínate que estás viendo una persona que la está pasando muy mal, ¿sí? que la está pasando muy mal y, y, y se pone de, de mal humor y trata mal a los demás. Y vos estás en ese, mismo, en ese mismo entorno, pero a vos no te afecta nada de lo que hace esa persona. ¿Por qué no te afectaría? No es porque lo estés dejando pasar. Es porque estás viendo en esa persona todo el miedo que hay detrás. Estás viendo el mismo miedo que vos también sentís o sentiste en esa intensidad o en menor intensidad. Y entendés, entonces, la empatía es unirme al otro desde lo que verdaderamente nos une, que en principio parecen ser las formas, por ejemplo, que compartimos un cuerpo humano, que nos vamos a morir, que tenemos pensamientos. ¿Sí? que comemos comida. Hay un montón de cosas en las formas que nos unen, nos hacen iguales. Más dentro, podés llegar, también vas a ver que nos unen ese conflicto que tenemos en la mente, esa sensación de ser inadecuados, ese miedo a que no nos amen. Eso también lo compartimos. Entonces, cuando empezás a ver estas cuestiones... Podés mirar a las personas y no quedarte atrapada en la primera imagen de la persona, en lo que está expresando su personaje hacia afuera. No es eso lo que vos crees, no, no te lo crees. Como no te lo crees no te afecta, mm. pero no es algo forzado, es algo que sucede naturalmente. Entonces podés ver el mecanismo, así como lo viste en vos, lo podés ver en el otro. Y esa empatía te hace una persona compasiva. Compasiva no es que tengas pena, compasiva es que te podés unir al otro más allá de las formas. Entonces, claro, empezás a vivir una vida que es bastante más relajada porque no tenés que estar defendiéndote. ¿De qué te vas a defender si no hay nadie ahí atacándote? Hay un montón de personas que, están, que se olvidaron de que son amor, de que se olvidaron de quiénes son. Y están sufriendo por eso. Eso claro. da, da, da mucha... Eh, da mucha esa sensación de unirte al otro. Eh, es muy, es muy, muy importante. Y aparte que, de alguna forma, somos ese observador mm. y que a lo mejor esos miedos, puede haber miedos que incluso puede ser que siempre estén ahí, pero si uno no le da importancia, mm. no nos afectan. Mm. ¿No? Entonces, claro, um, si no nos afectan, pues eso ya. Porque hay, hay, hay la tendencia del ego siempre a quitar no es como no quiero tener este miedo quiero una herramienta para quitarlo no eh, y, y, y la verdad es que es muy interesante poder permitirse sentir no y, y decir que, que, que no pasa nada que todos tenemos los mismos miedos y, 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 y es... Curioso que a veces la gente que, que más dice que no tiene miedo está cagada de miedo, pero sí. no lo ve. Y, pero sí. somos humanos y cada uno pues se defiende como puede para no sufrir, porque pero lo, lo curioso es que luego todo lo que hacemos es para no sufrir, unos de una manera y otros de otra, ¿no? Sí. Sí, a veces el, 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 las formas de control. Sentir que tengo todo más o menos controlado me hace sentir cierta seguridad, cierta calma, pero, pero, pero latente debajo hay una idea de que en cualquier momento esto se desacomoda y tengo que estar muy atento y muy presente para que no se desacomode y manipulando cosas. Y, eh, estamos actuando todo el tiempo. Detrás hay miedo, pero lo más increíble es que tenemos todo el tiempo miedo de sentir miedo. Estamos con miedo de sentir miedo. Es una cosa... Cuando yo lo vi, lo vi a través de trabajos que también hice con el curso y con la escuela de perdón, fue un gran descubrimiento porque dije primero que es el miedo. Y me di cuenta que el miedo era todo malestar. Cualquier malestar era, era estar en el miedo porque era directamente no estar en el amor. Pero después me, me, me di cuenta de que el miedo sentido, incluso cuando lo escuchaban personas que me venían a hablar y las hacía escucharse, era miedo del miedo. El miedo ya de por sí es una ilusión porque ni sabemos bien de qué. Es de imágenes que nos imaginamos, de cosas que nos imaginamos que ni siquiera las vemos muy claras. Es una sensación inexplicable la del miedo. Y como no la quiero sentir, entonces hago cosas para no sentirlas, pero vivo con miedo a sentir ese miedo. Sí, sí, una locura. Es, es una, algo de mente. Es realmente algo que, que no tiene ningún sentido, pero no nos lo preguntamos. Hemos alimentado muchísimo, muchísimo la mente, ¿no? Y otras partes se han quedado ahí como un poco olvidadas. Y claro, todo que sea en exceso o en escasez, pues no es bueno, ¿no? Y dime sí. una cosa, ¿te apetece hablar de cómo el curso de milagros ve la enfermedad? ¿eh? Sí, claro. Sí. Mira, el curso de milagros habla de la enfermedad. El curso de Milagros habla en dos niveles: ¿sí? en el nivel de la ilusión y en el nivel de la mente una o en el nivel del espíritu. Entonces, muchas veces nos cuesta entender al curso porque cuando habla en ese nivel abstracto, nosotros estamos leyendo el curso con el ego, ¿sí? con la mentalidad del ego. Entonces, ese nivel no lo entiende. Por eso nos resulta complejo entender de qué nos está hablando, porque no es una experiencia sentida. Cuando nos hablan el nivel de las formas, ahí entendemos un poco más. Y cuando habla de la enfermedad, nosotros inmediatamente pensamos en la enfermedad del cuerpo, porque es lo que entendemos por enfermedad. El curso de Milagro se refiere algunas veces a la enfermedad del cuerpo como un efecto de la enfermedad en la mente. Pero dice que la única enfermedad que hay, en realidad, es en la mente y es el error, el, el error que. Digamos que la mente sufre y padece de creer que es algo que no es. Es un pensamiento que hay que sanar, porque ese pensamiento que está dentro de una mente que es total, eterna e ilimitada, un pensamiento que dice, soy cuerpo, soy algo separado de Dios, soy algo separado de la eternidad, ese pensamiento la mente lo experimenta. Porque la mente crea aquello en lo que cree, y ese pensamiento es un error en la mente. Eh, no nos olvidemos de que la mente o la fuente es amor. No puede no amar lo que crea. Entonces, ama lo que crea, y también ama a ese pensamiento. Ese pensamiento es un error porque hace que la mente se experimente a sí misma limitada. El curso de milagros lo que nos dice a través de todas las lecciones y del texto mayormente en el texto, que nosotros lo que tenemos que sanar es ese error, que el milagro es la corrección en nuestra mente del error. ¿sí? Y que la expiación es la restauración de la mente a su fuente, a su origen, del Hijo de Dios a su Padre. Entonces, la enfermedad vista desde un curso de milagros, la única enfermedad es ese error en la mente. Pero nosotros, como nos estamos experimentando, y el curso lo sabe, en las formas, y no podemos tener acceso a la comprensión de ese error todavía porque tenemos un montón de ruido en la mente, vamos a, eh, a querer entender primero cómo sanar el cuerpo. De hecho, hay un montón de personas que hacen el curso de milagros, que están padeciendo alguna enfermedad, y buscan en el curso de milagros cómo sanar la mente para sanar el cuerpo. En definitiva, siempre están buscando sanar el cuerpo es como lo que decíamos antes hacer una meditación para no sentir uh -huh. bueno ahora quiero usar métodos espirituales sí que son el, cualquier método espiritual es para que yo reconozca que soy espíritu uh -huh. <laughs> pero nosotros los usamos extrañamente para sanar el cuerpo o sea para reforzar la idea de que soy cuerpo uh -huh. entonces queremos sanar la enfermedad en el cuerpo ahora la enfermedad se puede sanar hay casos en los que Sí, que al sanar yo el pensamiento en la mente, al, que al empezar a sanar mi identificación con el cuerpo y con todos los pensamientos que tengo de castigo, y al empezar a sanar y a perdonarme y a liberar eso y empezar a expresarme como el ser que soy, muchas veces sucede la sanación en el cuerpo. Pero porque ese era el propósito. Nosotros no conocemos el propósito mayor, no conocemos el plan de Dios, nos podemos dejar guiar, pero como no lo conocemos, no lo guiamos nosotros. Entonces necesitamos que se nos guíe. Más nos entregamos a esa guía, más vamos a entender el propósito de lo que está pasando, ya sea con nuestro cuerpo, con nuestras relaciones. Tiene un propósito. Hay eh, personas del curso de milagros que yo tengo en el grupo que están atravesando enfermedad, enfermedades terminales, y son pura luz. Se, se expresan a través de su luz porque lo que fueron haciendo es deshaciéndose de la identificación con los pensamientos que dicen. Del cuerpo, pero tuvieron que pasar por el proceso de usar el curso de milagros para sanar la mente porque querían sanar el cuerpo. Uh -huh. Puede ser que el cuerpo sane, puede que no. Sí. Es que es no es fácil salir de, de esta mecánica que nos han enseñado a estar pendiente del cuerpo si tenemos enfermedades, porque desarrollamos una mentalidad muy científica, ¿no? Sí. E curiosamente, eu há mais de 10 anos hei um os livros de Joy Dispensa. Sí. E Joy Dispensa, uh, em um de los livros, tinha como um estudo em que ha estudado uh, diferentes pessoas de todo o mundo que se han sanado de, de enfermidades terminal, uh -huh. vale? E então, ele primeiro ha hecho um estudo porque se haviam curado vários, pero uns sem fazer nada, outros com tratamento oficial e outros com tratamento alternativo. Então ele queria encontrar que tinham em comum essas pessoas que se han podido sanar e o que tinham em comum não tinha nada a ver nem com a medicina nem com nada porque cada um havia feito coisas diferentes. E curiosamente, lo relaciona com o que tu estás explicando agora que somos espírito. E o que tenham em comum estas pessoas é es que se han entregado a algo mais grande. Uh. Confiaban em algo mais grande, que a lo mejor cada um le ponia um nome diferente também, porque eram uh. diferentes culturas. E então ele ha à a la conclusão que o que tenham em comum essas pessoas que se han podido sanar era esta confiança em algo mais grande. Ou seja, que de alguma uh. forma se han desidentificado com o corpo e com a enfermidade, não? Y eso llega, eh, Elizabeth, llega cuando, cuando uno se anima a rendirse. Mm -hmm. Lo que pasa es que no todos nos rendimos en la misma instancia. El curso de milagros nos enseña justamente a. nos entrena, entrena nuestra mente para que podamos rendirnos, soltar y entregar nuestra interpretación de todo, para que algo que va, está más allá de nosotros, más allá de nuestra mentalidad, lo interprete por nosotros y nos muestre el propósito. Porque si lo hacemos nosotros con nuestra interpretación, realmente vamos a estar muy confundidos y nos vamos a sentir muy vulnerables. Entonces, esta rendición puede suceder antes de empezar a sufrir. O puede suceder ya cuando estoy sufriendo porque ya he probado todo, he hecho todo, ya nada tiene efecto, nada me ayuda. Entonces me rindo, fíjate que hay personas que le piden a Dios, nunca en su vida le pidieron y le piden a Dios en los momentos más difíciles de su vida. Sí, porque ahí sí reconocemos que hay algo más grande o necesitamos creer que hay algo más grande que nosotros que puede hacer algo por nosotros, porque ya nosotros no tenemos más nada para hacer. Si pudiéramos hacer eso ante un pensamiento de ataque, ante un pensamiento de no soy correcta, ante un pensamiento de soy carente o soy vulnerable, si en ese instante yo pudiera ver que ese pensamiento está siendo amado por mí, por eso lo experimento, lo deseo, por eso lo experimento, si yo puedo ver el pensamiento que tengo, ese juicio acerca de mí, y reemplazar ese juicio, rendirme, es decir, no sostenerlo más, no seguir defendiendo ese pensamiento, reconocer que yo no, no sé, que, que ya no sé y reemplazarlo por un pensamiento de Dios. ¿Cómo pensaría Dios acerca de mí? ¿Qué haría Dios en este momento, en esta relación? Si yo pudiera dejar entrar a mi mente ese tipo de pensamientos ante cualquier situación, una de enfermedad, una de conflicto, una de pelea, mi mente se limpiaría completamente de los pensamientos del ego. Entonces sí sucedería el milagro, sucede el milagro de la corrección que puede manifestarse en la corrección física de un problema económico, de, se, se manifiesta, por supuesto se manifiesta, pero no lo controlamos nosotros. Y esa es la clave, entender que nosotros uh -huh. no controlamos, nosotros podemos tomar decisiones en la forma, y de hecho las tomamos constantemente. Pero uh -huh. si yo entrego mis decisiones, si yo me dejo guiar mis decisiones, van a tener un propósito más claro. Y ese día se va a manifestar de una forma bastante más sensata, bastante más coherente. Me voy a encontrar con que de golpe lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, están completamente alineados. Mm. Que cuando quiero ser el personaje, guiar yo y hacer las cosas bien para que me quieran, o el tratamiento correspondiente para sanar mi enfermedad, o 15 meditaciones por día para estar en paz. <laughs> Há esta, esta tendência, às vezes, sem sermos conscientes de, de querer controlar, porque o outro dá medo, dá medo a rendir-se. E depois, há algumas pessoas que interpretam a rendição como não fazer nada ou pereza, verdade? Claro. Não explicar Sim. assim, não sei, de uma forma lo mais, mais sencilla possível: o mais sencilla possível, o que é isto de la rendição? Ven que de alguna forma lo has, lo has dicho, ¿no? De, de entregar, La o sea. es, siempre es interna. Eh, mm -hmm. Afuera yo puedo estar haciendo un montón de cosas, pero internamente yo me rindo, quiere decir, no sostengo más los pensamientos que tengo acerca de todo, no sigo defendiendo mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de entender, mi forma de querer resolver internamente. Hay una, hay una palabra que usamos un montón eh, y es la palabra no sé. El no sé es una, es una rendición, es una apertura al aprendizaje. El no sé es aceptación a lo que es, dejar de oponerme a lo que es. Entonces, cuando yo me rindo a lo que es, lo estoy aceptando y no hay nada más amable que la aceptación, no hay nada que me lleve a un lugar más. Eh, más amoroso que la aceptación, la aceptación de lo que es, dejar de oponerme. Así que la rendición es dejar de oponerme a algo, dejar de oponerme a eso, simplemente no sé. Si yo no sé, no tengo por qué oponerme a nada. Claro, como que no pasa nada, que no sabemos nada y es como hacer sin identificarse con nada, ¿no? Ni identificarse con los pensamientos ni identificarse con las emociones, y curiosamente es que casi todos los libros sagrados, de una forma indirecta, hablan de esto, es como el resumen sí. de todos los libros sagrados, pero nosotros lo que queremos es continuar a entender los libros sagrados, ¿no? Sí. Pero no hacemos lo que tenemos que hacer. No, bueno, es Cartol, que yo me encanta Toll es un maestro que sigo mucho, eh, habla de morir antes de morir. Uh -huh. Dejar de ser lo que creo que soy, dejarlo morir, dejar morir todos mis pensamientos, dejar morir lo que defiendo, dejarlo morir. En el medio de una pelea, probalo. probar en el medio de una pelea, dejar morir tus pensamientos acerca del otro. Toda esa historia que te contás de vos, del otro, el pasado, todas las cosas que se repiten, déjalo morir. En ese instante vas a ver la liberación que hay. La única cosa que te va a pasar es que te va a dar muchas ganas de amar al otro. De amarlo, de abrazarlo, de, de, de expresar ese amor, pero a eso le tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo de amar y creo que ese es el problema más fundamental. tenemos mucho miedo del amor, mm. estamos más acostumbrados a, a vivir en la, en la separación en la no unidad, nos sentimos como más eh, como, no sé es como si fuera más familiar <laughs> porque estamos identificados con el cuerpo, pero Realmente abandonar todos los pensamientos que tengo en un instante, no los sostengas todo el día, un instante nada más, abandona todo y se te va a mostrar el mundo de otra manera. Y a esa persona que la veías culpable o incorrecta, también la vas a ver de otra forma. ¿Quién gana? Vos. Uh -huh. no, es, eh, no es resignación, es siempre ganamos nosotros. Y al ganar nosotros y descubrir que nosotros estamos en paz, la podemos compartir y la podemos dar. Cuando sanamos nosotros, sana nuestro entorno. Eso es inevitable. Qué curioso, porque estamos para descubrir que somos amor, para compartir lo que somos y buscamos afuera lo que somos. Y aparte, es que tenemos miedo de uno mismo, porque lo que tenemos miedo es miedo a ser lo que somos. Claro, claro. Es así porque estamos muy identificados con los pensamientos del cuerpo y entonces es lo que conocemos y lo que no conocemos lo tememos, lo tememos y lo rechazamos. Mm -hmm. Si no soy esto, ¿qué soy? Claro. Si no soy esta persona, ¿qué soy? Entonces, y sentimos un vacío. Mm -hmm. Así que por eso es interesante trabajar el perdón y también es ir acompañados, porque ir acompañados de... Eh, de algo en lo que confiemos que puede ser un maestro puede ser un libro puede ser un curso algo que nos resuene que nos vaya guiando entonces nos va a ir mostrando las herramientas para ir descubriendo poco a poco que podemos desarmar todas estas creencias y empezar a encontrarnos con eso que nos que somos y que cuando lo sentimos hay pura certeza no hay más dudas y se siente muy bien se siente la plenitud se siente la felicidad la alegría cuando la sentís en vos, inevitablemente la compartís. Uh -huh. La alegría de vivir, que es tu propósito, compartirlo y comunicarlo, expresarlo y extenderlo, es algo que vos experimentaste en vos, si no, no lo podés compartir. Uh -huh. Entonces estamos para eso, para descubrir a nivel experiencial, como yo lo experimento en mí, que yo soy amor, porque cuando yo lo experimento puedo amarte. No te puedo amar porque te voy a perdonar 15 veces para entonces amarte más y nos tenemos que perdonar mutuamente para amarnos. No, tengo que perdonarme yo y me voy a perdonar a través de lo que vos me traes. Uh -huh. Cuando yo me perdono me libero y cuando me libero encuentro lo que soy y lo que soy es pura luz, es puro amor, es pura alegría de vivir. Constante, no se altera por nada, no necesita que pasen cosas para estar alegre. Uh -huh. Sí, esto es muy importante porque... Isto é um caminho, é um largo processo. Assim que, enquanto tanto, o importante é ir confiando em esse processo e a é que estamos aqui porque podemos estar conectados com a nossa alegria de viver, porque senão Sim. sempre encontramos excusas para para não viver, porque viver enfadado e culpando os demais e dizendo mal de lá política. Pues dices, un sin vivir. <laughs> estamos perdiendo ahí, todo el tiempo estamos perdiendo, una sensación de pérdida constante. Sí, es agotador, ¿no? Sí. Muy bueno, sí. Valeria. Así, en un segundo se suelta todo, se puede. Como que de alguna forma tu trabajo está como muy centrado en el perdón y, y perdonar sí. todo, ¿no? Pero encima de sí. todo... Perdonar a uno mismo, ¿no? Por todavía tener nuestros sí. pensamientos un poco tontos, pero es lo que hay. Sí, sí. Sí, a eso, digamos, por eso el curso de milagros es tan poderoso para mí, porque nos lleva primero a entender cómo funciona el mecanismo del ego para poder cuestionar esa incoherencia y poder empezar a vivir desde la coherencia. Pero nos muestra cómo, y mientras nos muestra cómo, nosotros vamos experimentando los milagros para poder confiar en el proceso y poder ir más dentro y hacer. Toda esa limpieza que, que es fundamental para poder vivir es de la esencia del ser, que tiene todas cualidades amorosas. Así que Valeria, bueno. me ha encantado escucharte. ¿Sí? Creo que la próxima vez te hago otra entrevista sobre el perdón bueno. dual, porque bueno. prefiero que la gente se quede así con estas pequeñas cosas muy importantes y muy fundamentales, porque a veces el exceso de información uno se pierde, pero yo también sí. me quedé muy curiosa en saber esto Del perdão não dual, porque isso não é não, não, não he feito. é escuchado alguma cosita, mas creio que te invito a lá próxima vez para que nos diga o bueno. perdão não dual, que estou muito curiosa uh -huh. e seguro que também nos, nos vai aportar muito. Bueno, sí quando quieras. Que te queres. apetece? Que... Uh -huh. Como te apetece terminar uh, nossa entrevista? Alguma coisa que queres dizer a gente que te apetece compartilhar em este momento que estamos viviendo que não é fácil para nadie? Mm. Todas las situaciones siempre tienen, eh, nos ofrecen una oportunidad, una oportunidad de sanar en nuestra mente, porque toda experiencia o toda relación, todo con lo que nos relacionamos, eh, nos está queriendo mostrar, siempre nos está queriendo mostrar algo de lo que ya nos podemos liberar. Entonces, sea cual sea el conflicto que cada una de las personas que esté mirando el video ahora esté atravesando, ese conflicto tiene la posibilidad de liberarme de algún tipo de sufrimiento que estoy ocultando en mi mente y que creo que me lo merezco. Entonces, aquello que les resuene, llámese el perdón, un curso de milagros o cualquier filosofía que les resuene, si, si van a usarla para no sentir, solamente están. Eh, digamos, reemplazando una ilusión por otra ilusión, no va a funcionar. Aquello que hagan, háganlo para encontrarse con ustedes. Mm -hmm. que, lo que, digamos, que las personas elijan el camino, pero que lo hagan para verdaderamente encontrarse con lo que hay dentro. Lo que hay dentro en las primeras capas parece feo, pero es ilusorio. ¿sí? Parece feo lo que pensamos de nosotros, pero esa no es la verdad. Mm -hmm. Sigan adelante, comprométanse con un trabajo y háganlo por el tiempo que sea necesario para poder llegar a... A entender más, pero a nivel sentido, quiénes somos. No tanto intelectual. Así que nada, invito a las personas que les atrae un curso de milagros a que, a que curioseen, a que lo miren, a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Usa muchos símbolos, pero los símbolos son solo necesarios para entender algo. Eh, y si no, al perdón. Lo que, lo que sea que resuene más, pero que no se queden con la teoría. Si no, se, se vuelven... Turistas espirituales <laughs> que no pueden profundizar y realmente no pueden transformar nada. Así que eh, uh -huh. eso, que, los que, quieran, que que quieran practicar lo que resuene y que se comprometan y, y lo hagan profundamente. Así qué, que, bueno, qué bueno. Eso. Pues resumiendo, lo más importante es que da igual lo que camino elijan, es el mirar hacia adentro, ¿no? que no se quede en una teoría, ¿no? No, que, que realmente no puedan transformar estoy. sus vidas. La respuesta, por lo menos en mi vida, fue esa: mirar hacia adentro. La respuesta siempre estuvo dentro, con algún camino que se me mostró en las formas, pero uh -huh. está dentro la respuesta. Dejar de distraernos con tanto ruido que hay afuera para ver lo que verdad, verdaderamente está pasando dentro nuestro. Uh -huh. Muy bien. Pues vamos a ver para contactar a Valeria. A través de Instagram, Dios y luego lo pongo abajo también. Sí. Luego eh, comparte muchas cosas en YouTube, que se llama Darse Cuenta Valeria Dios. Sí. Y luego tiene también un canal de Spotify que se llama Darse Cuenta, que tienes también muchas meditaciones, ¿verdad? Sí, hay meditaciones, hay, eh, hay audios de, de prácticas. Cosas que pueden servir para lo cotidiano, prácticas cotidianas, enfoques, eh, cosas que pueden servir mientras uno se pone en los auriculares y va manejando o va corriendo, o va caminando, que pueden servir para reflexionar y para hacer ejercicios también. Muy bien, Valeria. Ha sido un placer volver a recordar todas estas cosas que mi mente sabe, pero sí. necesito de seguir poniendo atención porque siempre digo que uno para caerse en un segundo se cae. Sí. Y eso es de ir aquí a las personas que nos están escuchando, pues para tener mucha paciencia sí. y, y para tratarnos, pues para tratarnos con mucho cariño y con mucho amor. Tratarnos como niños. Si nos tratamos como niños, nos vamos a tratar bien. Sí, sí, sí. Gracias, Elizabeth, por, por invitarme te encuentro. Gracias a, gracias a ti, gracias a ti Valeria. <laughs> Adiós. Muchas gracias. Chao.